Lo bueno de la Copa América, lo bueno de la Copa América es que hubo vacaciones para un montón de futbolistas. Sí. ¿Es así o no? Es así. Yo primero quiero agradecer al Potrero, porque estamos en la cancha del Potrero, a Alexis, que nos abrió las puertas. Se vino Seba, va a jugar con sus amigos, como siempre lo hace, para divertirse un poco. Lamentablemente no puedo jugar porque estoy hecho miércoles, como me suele pasar cada vez que viene él. Y dicen, che, hay un partidito, siempre me pasa algo. Yo no sé, me parece que voy a empezar a decir que no venga más, porque si no me dicen jugar un partido y siempre estoy mal. Nah, yo prefiero que estés mal vos y tener el gusto de tener al Seba Navarro acá en Fanático por nuestro deporte, habida cuenta de una pequeña vacación. ¿Qué tal, Seba? ¿Qué tal? Buenas tardes, bien. La verdad que contento. Contento por todo, ¿no? Por volver de nuevo a Bolsón, por juntarse con familia, amigos. Así que, nada, bien, disfrutando como siempre. Una escapadita de unos días. Sí, nos dieron unos días por el receso este de la Copa, así que ni lo dudé y me vine para Bolsón. Bien, antes de meternos en San Martín, yo recuerdo una nota que hicimos acá en Radio Alas, yo creo que fue la última nota que tuvimos, y en esos días te estaba yendo ya por enero, y no sabía si te ibas para el lado de Chile, si te quedabas buscando un equipo de primera división, y se terminó dando San Martín, ¿cómo fue que llegaste? Sí, la verdad que era la idea. Bueno, creo que fue por ahí, por suerte, o por mi representante, la cosa que el técnico mayor... se comunicó conmigo y quería de que me sume al plantel de él. Y bueno, después fueron todos la buena predisposición de Ferro, porque Ferro me compró en dejarme ir. Y bueno, y mi representante. ¿Fuiste en calidad de préstamo? Préstamo, sí, por hasta fin de año, hasta por diciembre. Yo me preguntaba cuando se dio esta posibilidad si tiene algo que ver tu paso por Argentinos Juniors. Habida cuenta que Mayor hizo todas las inferiores en Argentinos Juniors, que fue jugador, si te conocía desde ahí. Sí, no estaba cerrado. Me conoció jugando yo en Argentinos, me tocó dirigir, él me dirigió un partido en reserva. Mirá. Y después en primera cuando asume como interino. Jugué con él los dos partidos y bueno, quedó una buena relación. Yo nunca pensé que el día de mañana... Claro, qué increíble esas cosas, sí, ¿no? Sí, encima tan rápido. Tal cual, él deja de ser técnico de Argentinos y bueno, hace su carrera solo. Sí, fue a Almagro, después estuvo en Godoy Cruz y de ahí a San Martín de San Juan. Tal cual. Pero mira, bueno, no estaba tan equivocado porque dije, bueno... Apuntó bien. Ya te conocía de Argentinos. Tal cual, tal cual. ¿Y cómo es San Martín de San Juan como equipo, institución? Porque ya a esta altura, Seba, vos ya recorriste algunas, ¿no? ¿Cómo te sentís? Bien, la verdad que... Me recibieron muy bien, bueno, un equipo que venía de ascender. La verdad que todos se preocupan, ¿no? Porque a uno no le falte nada. Desde que llegué, la gente del club buscándome vivienda, preguntándome si me hacía falta algo, ¿no? La misma gente que trabaja ahí te hacen sentir cómodo, ¿no? Así que, bueno, bien, cómodo y contento con el club que estoy. Y costó, ¿no? Meterse en el 11 titular. Sí, sí. Se fue dando despacio. Sí, costó porque yo tampoco había hecho la pretemporada con ellos. Creo que lo lógico era que el técnico también respete al equipo que había ascendido. Claro. Porque se lo merecen y porque venían trabajando, ¿no?, desde enero. Yo llegué mitad de febrero, entonces no era justo para los chicos que venían trabajando. Por ahí por cuestiones de que se lesionó alguno o alguna expulsión y esas cosas, bueno, de a poquito me fui metiendo. ¿Y vos tenías una buena pretemporada de Chanferro? ¿Habías trabajado bien? Sí, la verdad que llegaste sí. Bien. Sí, yo sabía de que si no me iba a otro club tenía que estar bien. Entonces el 5 de enero que entrené con mi cabeza puesta en Ferro. Sí, sin lugar a dudas, si no, no podés llegar a ser en tan poco tiempo uno de los 5 de San Martín, ¿no? Titulares. Sí, tal cual. Así que bueno, creo que eso también lo va aprendiendo con el tiempo. Bueno. Tuviste un partido, se me vino a la cabeza, el de Temperley, contra Temperley, que la rompiste, fuiste la figura, te lo mandaron a figurar el partido, de hecho sacá nota y todo, metiste. Ahí hubo un quiebre, ¿no? Sí, que era en lo personal también. Yo por ahí en Argentino creo que no había jugado nunca un partido así, ¿no? Entonces, bueno. Yo ahí vi ese partido, viendo ese partido me acordé el Navarro de Ferro. Sí, vos sabés que por ahí amigos, familiares, hasta el mismo representante... en la semana hablando, también me dijo lo mismo. Así que bueno, contento por eso. Después agarraste titularidad y le diste. Sí, también los resultados ayudan, ¿no? Sí, sí. Entonces creo que sirvió ese partido en lo personal, sin duda. Y después, bueno, ahora sigue todo esto, ¿no? Sí, son unos días nada más, pero todo esto sigue. Sí, ya el lunes arrancamos a entrenar, hacemos una mini pretemporada y bueno, ya pensando en la primera fecha, nos toca con Estudiantes allá en La Plata. Como te decía Juan, bravo estuvo
el tema del partido por la Copa. Sí, sí, durísimo. Ya me ha tocado jugar y siempre es difícil. Creo que es más difícil que en el torneo. Esa es muy interesante la Copa Argentina, lo comentamos en Pelotas al Aire, porque es a muerte y cualquier equipo saca todo lo que tiene, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que ellos, por ahí, por decirlo de una manera, los equipos que están jugando en otra categoría, creo que por ahí tienen una motivación extra, ¿no? De jugar con un equipo más grande. Y creo que están más atentos que en otros partidos, sin duda. Y también la realidad es que es una motivación la plata. Uh-huh. Entonces es importante. 380 mil pesos la primer pase, ¿no? Sí. ¿Y ahora a quién les toca? Y ahora volvemos a jugar con un Estudiante de La Plata también. Mirá, esos cruces que se dan en la Copa Argentina extraordinarios, ¿no? La verdad que sí. Pero en un lugar neutral. Sí, 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 o seguro. O sea, no va a ser en La Plata y después el de La Plata. Sí. Bien. Bien. Lo que te quería preguntar es el tema de que cuántos puntos apuntan en esta segunda mitad, porque sumaron bastante. Sí, 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 sí. Lo que quiere el presidente... Primero que están contentos. Sí, 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 estamos contentos y aparte creo que por cómo lo jugamos el torneo, creo que se hizo un buen campeonato, más allá de los puntos del juego. Claro. Y es lo que apunta el presidente y el técnico, es mantener la categoría. Yo creo que, no hice muchas cuentas, pero con 34, 36 puntos capaz que nos quedamos en la categoría, que es lo que queremos todos. No, es cierto que existe el torneo de los 10 ascendidos. Competimos con ellos, sí, tal cual. Tal cual. Y en eso están ahí entre los primeros. Sí. Si no el primero, la verdad no recuerdo bien, pero si el primero o segundo. Unión y Argentinos, sí, por ahí, Aldo Civi también. Pero están pegaditos. Sí, los cuatro están muy pegados. A ver, exacto. Si te pones a pensar, tenés a Crucero del Norte y a Chicago, a muchísimos puntos. Sí, Huracán también. Huracán también. Los primos también. Bueno, dieron un batacazo con nosotros, la verdad que ese día no hinché por los amateurs. Comúnmente hincho por vos, pero ese día no jugaste, ¿fuiste a la cancha? No. ¿Te quedaste sí, fueron las primeras fechas. Sí, claro. Sí. Sí, no viajé. Bueno, menos mal. Bueno, Seba, la verdad, siempre es un gusto tenerte en Fanático, siempre es un gusto tenerte en Bolsón. Siempre sabemos que cuando venís es de escapada para ver a la familia, estar, despejarte un poco, y imagino que siempre se extraña a estos lugares, ¿no? Sí, sin duda. Yo igual, bueno, ya se puede decir que somos amigos, así que nada, siempre también es bueno, ¿no?, la atención que tienen ustedes para conmigo y para con otros deportistas. Los sigo. Y creo que son el único, ¿no?, medio que por ahí le da un poquito, ¿no?, de bolilla a los chicos que por ahí están afuera, ¿no? Así que desde ya es un gusto hablar con ustedes. Bien, el gusto es nuestro y bueno, me imagino que vas a jugar en el Juego de las Estrellas este año. Ya te estás metiendo. Sí. Confirmado, vamos a ver si podemos traer a alguien más, sí, ¿viste? Por favor, sí, invitadísimo. Sí. Me encantaría y bueno, a lo mejor nosotros podemos hacer un esfuerzo y traer algunos jovatos, pero que todavía la escuela sea de por allá también. Y acá hay otro juego, no sé si de las estrellas, pero hay unos cuantos que están en los Juegos de las Estrellas. Así que te vamos a dejar jugar con tus amigos. Bueno, esto es El Protelero, volvemos a repetir, de Alexis Fontela, un amigo de chiquitito, sí. Y bueno, una canchita para vivirla. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Dale. Gracias. Hasta luego.